Muy buena gente, continuamos con Bendy and the Dark Revival. Dentro vídeo, recordad dejar un like. Hasta ahora. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Hablan? Cachete, cachete. Cachete. ¿Anda aquí no me ve? Vale. Creo que no me vea. ¿Y ahora? He puesto la radio. Vamos a pasar. Pasamos. No puedo cerrar la puerta. Así. Oh. No vengas para acá. Mierda. Hey, where's my order for table four? Come on, guys. Food's cold. ¿Qué, quién está reclamando una mesa? Vale. ¿Es el fusible? Una pila gen. Fusible. Voy a tope. No hay nada por aquí. Está todo cerrado. Vale. Hay que aprovechar la salida. Acabo de poner la radio. Vale. Menudo ruido. A Zoiber, al de la de Futurama. Boca un poquito a Futurama. El cuerpo evidentemente no, pero... Corre, corre. Vale, creo que no me ha visto. ¿Ahora? Coño. Okay. Se mete dentro. Pensaba que no se metía dentro. La hostia. Me jodas.
Pasa. Vale. Ok. Tenemos Atrium Supply. Bien. Pip, pip, pip. Bien, madre mía, Audrey es una crack. Sigue cerrado, ¿no? Sí. No, a ver. No, está aquí, a este lado, ¿no? Ah, no, está al otro lado. Allá. Toma. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Corre, Peter! Tiene una puta mierda. ¡Qué cucaracha hormiga de esas! ¡De mierda! Y no Peter, es Audrey. Audrey. Joder. Vale. Agachaicos. ¿Dónde está? Ahí está. Vale, una vista periférica. Vista periférica de mierda, pero a mí no me va bien. Otra vez, no vas a poder salir un puto bicho de estos de arriba. Vale, ¿podemos entrar? Sí. Vale. Piezas Gent. ¿Qué pasa? Necesito comer un poquito. Pero solo un poquito. Some of Joey Drew's more special assets in places no one will ever find them. Sure, that sounds completely legal, right? Anyway, I'll be leaving some clues around so we can find them later. Just remember, this nonsense wasn't my idea. So, here's my first little hint. I finally found a use for those silly motivational posters here in the Atrium offices. They're sure to make quite an impact. Oh, God. I can't believe I just said that. Vale. Comer. Coger. Dinero. Las chapas estas falsas, sí. Para luego comprar comida y esas cosas. Vale. ¿Ves? No era aquí. ¿Dónde era? Estamos jugando con fuego, no hay duda. Primero Jen llega aquí y coloca esas tuberías tan gordas y pesadas por todas partes. Deben de pesar una tonelada. Después Joy abre la zona de recorridos al público. ¿De verdad lo hemos pensado bien? Por el amor de Dios, si el departamento de música de Sammy no para de inundarse. Y la semana pasada, mientras hacía un recorrido, una válvula reventó y casi nos quedamos sin una pared. Los idiotas del grupo de visitantes aplaudieron porque creyeron que formaba parte del espectáculo. Si es que la gente, cuando ve algo extraño, le da igual. Espectáculo. Sé que Joy quiere sacar pasta a toda costa, pero esto es como llamar a la puerta de desastre. Como se produzca un accidente, vamos a tener que una avalancha de problemas. Hudson Doyle. Miau. Miau. Pila Gent. Que aún no sé para qué estoy utilizando las pilas, pero... Oye. Ni tan mal. Era por aquí. Wilson knows our purpose. What is it? What is it? ¿Y dónde me podría esconder? ¿No tengo sitio para esconderme aquí? No. ¿Cómo las cosas? No, sabor original no. Pero me lo he comido ya. Vale.
¿Los podré matar? Wow. Vale. Una herramienta todo en uno que sirve para sobrevivir a muchos peligros. Con los planos y piezas que encuentres podrás proporcionarle muchas mejoras. Utiliza la tubería Gen. Cuando te la equipes, pulsa el botón izquierdo del ratón para atacar a los enemigos y romper objetos. Ok. Vale, como por ejemplo... ¡Oh! ¡Ah, chaval! Vale. Con mantener apretado es suficiente. No hay que reventar el botón, ¿sabes? A hostias, ¿sabes? Como me acaba de pasar hace un momento. Pero lo dejamos apretado. Como romper. Encima me ha tocado, si es que. Como romper nada. Vale. Sé que a partir de ahora podemos empezar. ¿No puedo entrar ahí? ¿No puedo? Ah, claro. Ahora ya podemos empezar a romper paredes. Vale, 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 vale. No se puede abrir. Vale, vale, vale. ¿De dónde salió el bicho? ¿Eso se puede romper? No. Falta algo de luz. Necesito una tarjeta Gent. ¡Hostia! ¿Pero cuánto vienen? Menos mal que no tengo estamina. Bueno, no los escucho. Dos chapas. No los he escuchado. Tonto o algo, no lo sé. Anoche oí a algunos empleados del final del pasillo pretendían saquear el despacho de Joe Drew. Usaban un lenguaje muy soez y aporreaban las mesas y las sillas con los puños. Son los mismos que me silbaron ayer. Parece que la cosa se está poniendo seria. Lo único que hace Grant Cohen, el contable, es pasearse de su mesa al excusado de hombres. No todo el día igual y siempre... No, perdón. Todo el día igual y siempre se lleva las manos al estómago. Parece que está enfermo. No sé si es que le ha sentado mal algo, que ha comido o que ya no aguanta más la presión. Joey no para de decir que tiene un plan, que Jen está preparando algo especial. De verdad que espero que tenga razón. Sé que solo soy una secretaria, pero este lugar tiene una magia que no quiero que desaparezca. Madre mía, ahí en la peña es poco más soca algunos. No pasa nada. Nosotros también. Ah, vale, está la parte cerrada. Vale, ok. Ese Wilson está por todas partes, pero también en ninguna. No sé cómo lo hace. Es de locos, de locos. ¿Y si está en mi mente? ¿Y si puedo oír lo que pienso? ¿Puedo oírme, Wilson? ¿Puedes? Pues no me atraparás. Tengo un plan. Si me arranco el cerebro, no podrás oír mis pensamientos. ¡Ja! Te vas a enterar, a desafiarte. Larga vida al demonio de tinta. Larga vida. No está muerto, lo sé. Volverá a resurgir y su tenebrosa venganza será terrible. Madre mía, la peña con arrancarse el cerebro. Tampoco creo que lo utilice mucho el cerebro, entonces. Pero bueno... Al final... Habríamos... Está enfadado este, ¿eh? Está enfadado. ¿Podría pasar por aquí abajo? Ah, vale, ya sé dónde es. Vamos a dejar abierto, esconderse.
Más pilas. Otro lado. Uy, ¿puedo correr? Bueno, por aquí abajo no puedo correr. No, espera, espera, voy a abrir esto. Lo desbloqueo. A ver. Venid, pero de uno, por favor. No suena ya, el tío. No suena. Vale, voy a comerme algo. Este, por ejemplo. Mira. Vamos a ver si aquí me deja algo, porque no recuerdo. Sí, sí, antes me había dejado algo por aquí. Creo que no, pero... Vale, no podemos abrir esto. La tarta. Esto que no sabemos qué es. No puedo pillar nada. Vale, vamos. Vale, esta parte la tenemos, entonces. Vale, no tenemos aquí nada que coger que nos valga la pena, creo. Eso para comer. Quiero comer más, te voy a ponerme gordo. Ok. Uf, ¿qué ha pasado? Vale, tengo comida, no necesito comida ahora mismo. ¿Y esto aquí qué? ¿Nada? Una pila, resistente pila. Vale. Trabaja duro. Trabaja feliz. A ver, los cojones, feliz, ya verás. Ahora eres uno de nosotros. Yo no soy nadie de vosotros. Aguanta, Audrey, aguanta, Audrey. Bien, bien, has aguantado la presión. Me nota que eres escritora. Ah, crack. ¿No puedo romper esas cosas? Me parece bien, ¿eh? Vale, monedas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me pasa? ¡Oh, Dios! Disipar. ¡Wow! ¿Qué coño es esto? Gobierna los poderes de la tinta. Usa este poder para devolver a los monstruos a los charcos oscuros. Agáchate para pasar desapercibida e interactúa por detrás con un enemigo para disiparlo. Al disipar un enemigo recuperarás una porción de salud. Disipar. Wow. Not bad, ¿eh? No quiero comprar nada porque vamos a estar arriba de vida. ¿Aquí podemos escuchar algo? No. Fuera de servicio. Vale, tenemos que ir hacia el ascensor. Pisos superiores. Ahí. Hay veces que me hace cosas rarillas. Necesito una tarjeta GEND. Y no tengo tarjeta GEND. Va. No. No podemos cruzar porque... ¡Eh, está muy oscuro! ¡Lo creo! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Ah, vale, uff.
Salto de fe. Otra forma de salvar el hueco, no te preocupes que lo haremos. No quería saltar, ¿eh? Venga. No puedo moverlo. Vale, solo puedo empujarlo, vale. No puedo. ¿Qué quiere abrir? Eso parece una puerta. ¿O no? Sí. Ábrete, Sésamo. No, ¿he podido cerrarlo? No he podido cerrarlo, vale. La pila Gent. Que no hay pila Gent. Venga. Me falta el... inclinación. Y haya palo, ¿sabes? Ahora. ¡Collons! ¿Y ahora qué? Vienen por ahí. ¿Qué ha pasado? Hombre, podría igual. Vale. Ah, intercambiar. Amigo, vale. Crear una tarjeta de yen. ¿Qué necesitamos? Uno de estos, dos de estos y cuatro de estos. ¿Te lo tengo todo? Perfecto, ¿no? Pues quiero. Tenemos una tarjeta de yen. Garantiza un único acceso a las tarjetas sano y salvo. Las taquillas. Un único acceso a las taquillas sano y salvo. No, no sé. Sigo sin saber exactamente qué es. O sea, mejora desbloqueada, no tengo ninguna. La mano, disipar. No tengo yo muy claro. Me he tirado por aquí porque... no sé. Necesito un mapa. Necesito un mapa. Chapitas falsas. Se acerca el fin de este lugar, lo presiento. La gente está metiendo sus cosas en cajas, está desapareciendo herramientas, el ambiente del estudio está cargado de pánico. Pero nosotros, los de Gen, no limitamos a observarlos todo desde las sombras. Cerramos las puertas y continuamos con la investigación. El señor Gray ya nos ha guiñado el ojo, todo va bien. Cuando un barco se hunde, otro zarpa. Solo tengo que mantener la máquina de tinta a salvo en todo este caos. Es el elemento clave para realizar muchísimos descubrimientos. Thomas Connor. Vale. No sé qué ha hecho. Pero algo ha hecho. Ahora veremos a ver.
sea, esto es una troleada, eso es lo que me acaba de hacer. Vale. Tuberías, cañerías. Esconderse. Here's where the magic is made. I'm Joey Drew, and our story begins quite literally. What are many writers just like this one? No, no me gustan, los veo feos. Una batería, gente. Pero aún no las puedo utilizar. Están... Ah, vale. ¿Qué te pasa, mía, lobo, pobrecito? Ya verás cómo nos va a quedar comer el cráneo o algo. Mira cómo se ríe. Bendy. Bendy. You're real? Oh, this is amazing. Increíble, madre mía. It's okay. Ha hecho tranquilo. I promise. It's okay. See? I'm your friend. I won't hurt you. Pobrecito, le hemos atacado. Hay que ayudarle a pobre Bendy, hay que enseñarle, cómo funciona esto. Falta. ¿Y esto de aquí no se puede tapar? ¿Salgan de aquí los putos bichos? No puedo entrar aquí dentro.